Nos podíamos preguntar a qué se debe esta serie, ¿verdad?, de filmaciones que estamos haciendo en nuestra ciudad, y es muy sencillo. Simplemente se trata de llevar, ¿verdad?, a la ciudadanía el rico patrimonio que tenemos, que atesoramos y que a lo largo de los siglos, con diferentes estilos, pues tenemos una ciudad, digamos, y sobre todo una cosa que hay que hacer hincapié, nuestra vinculación con el mar, que hace que haya una serie de trasiego, ¿verdad?, de escultores, de arquitectos, en este caso, ya que estamos en un centro religioso, de pintores, pues que se incorporan en Cádiz, como podemos decir, la Escuela Genovesa, posiblemente no, seguro, anteriormente en la Escuela Sevillana, por nuestra vinculación, y después una serie de escultores y de pintores, como hemos dicho, Francisco Javier Rismalle, Alemán, y muchísimos otros, ¿verdad?, que vienen a completar, ¿verdad?, el panorama, digamos, de patrimonio, de rico patrimonio que atesora nuestra ciudad y que todo gaditano, ¿verdad?, debe de conocer y valorar y poner, ¿verdad?, en valor. Nos encontramos hoy en la Iglesia de la Conversión de San Pablo, en la céntrica calle Ancha de Cádiz, y tenemos que decir y empezar que esta construcción se inicia, ¿verdad?, por motivo de la casa de acogida que tenemos al lado, de unas monjas que se establece aquí para acoger a estas mujeres que están un poco, digamos, distanciadas de lo que es el común de la sociedad gaditana de aquella época, y se construye esta iglesia hacia 1678. Es posiblemente que posteriormente, y ya con las innovaciones que hay en Cádiz, con la escuela neoclásica y las incorporaciones que ha habido tanto en la construcción de la catedral por Torcuato Cayón y Torcuato Benjumeida, cuando se reinicia en Cádiz esa renovación de todo lo que había con tintes, digamos, barrocos. Y es precisamente esta iglesia un exponente de ese neoclasicismo, con Torcuato Benjumeida, que realiza esta espléndida capilla, cuando se incorpora este altar de Manuel Tosal, con mármoles genoveses, que como veis puede estar articulado con una mesa de altar, digamos lo que es el cuerpo principal, con columna gigante, con capitel corintio de fustes estriados, con el frontón curvilíneo y la hornacina final que entroniza al titular de la iglesia, San Pablo. Tenemos que hacer hincapié en la imagen del Ese Homo. La imagen del Ese Homo es precisamente una de las máximas, digamos, por cuestión de categoría, de las imágenes que alberga esta iglesia, con una Inmaculada que posteriormente vamos a ver que proviene del convento desaparecido de los Terceros, de Montes de Oca. Y esta imagen corresponde a la primitiva fundación en el Beaterio, posteriormente pasa a lo que es al Hospital de Mujeres, y hacia 1700 se establece aquí en esta iglesia. Es cuando se viene a renovar, como hemos dicho, se incorpora a la vez lo que es la titular, que está aquí en la parte, digamos, de la epístola, con esta magnífica escultura también exponente del neoclásico gaditano, debido a la gubia de José Fernández Guerrero, un escultor y orfebre de Ubrique, que se establece aquí en Cádiz. Hace otras imágenes también para Cádiz, como puede ser las esculturas, ¿verdad?, que circundan lo que es el despacho del alcalde de nuestra ciudad. También una pequeña dolorosa de pequeño formato que está en el Beato Diego José de Cádiz y la pastora de capuchino de Sevilla. Hacia el otro extremo, en la parte, digamos, del Evangelio, tenemos lo que es la otra cofradía que se establece aquí y que viene a engrandecer, ¿verdad?, la iglesia de esta conversión de San Pablo, cuál es la Virgen del Sagrario de Toledo. Es una imagen de candelero del siglo XVIII. Vemos la riqueza que hay en cuanto a los mármoles de tres o cuatro colores, siempre muy característico en Cádiz y de la escuela genovesa. Hay que hacer hincapié, lo mismo que dijimos antes de Manuel Tosal, de que estos, digamos, esquemas de estos retablos, incluso las portadas que tenemos en Cádiz, muchas veces se hacían por artífices gaditanos y se mandaban a Italia y después provenían a nuestra ciudad y se colocaban. A los laterales tenemos la imagen de San Joaquín y Santa Ana, el padre de la Virgen, de la escuela sevillana, y vamos a hacer también hincapié en una purísima que proviene del convento de los Terceros desamortizados, que se perdieron, ¿verdad?, con los dos ángeles lampareros, que también proviene de ese convento, y es debida también a la gubia de Montes de Oca. Tenemos que decir que Montes de Oca viene a cerrar el ciclo de lo que fue la escuela sevillana, iniciada por
uno de los grandes artífices exponentes sería Martínez Montañés, y por eso se le llama el de los últimos montañesinos, con Ita del Castillo y Duque Cornejo, de los cuales tenemos también varios exponentes en nuestra ciudad. Lo que es la nave de la iglesia, como podemos ver, es cuadrangular y se articula en tramos divididos por pilastras de orden jónico, y tenemos en los laterales la de San José con el Niño, muy interesante escultura también de candelero del 18, y hay que hacer hincapié también en los pintores que tiene o que decoran esta capilla. Tenemos en el altar mayor las lágrimas de San Pedro y la María Magdalena, que es de un académico como es José García, y en la parte, digamos, de aquí del banco y de los áticos, Francisco Javier Riemmayer, que es un pintor alemán que también trabaja fuertemente para nuestra ciudad y apuesta por nuestra ciudad. Nos encontramos hoy en la iglesia de San Juan de Dios y tenemos que hacer una antesala, una presentación, diciendo y aclarando que esta iglesia tiene su origen en el antiguo Hospital de la Misericordia, uno de los más antiguos de Cádiz. Tenemos que recordar que hay un grabado de Antón Vingaerde de hacia 1567, donde ya se ve reflejado ese antiguo hospital. Pero nos vamos a centrar hacia 1614, que es cuando la Orden de San Juan de Dios toma posesión de tanto del hospital como de la iglesia. La iglesia es una iglesia barroca, con posteriores añadidos en el neoclásico, y como vemos, nos centramos en el altar mayor, donde vemos en los laterales, el del margen, derecho, tenemos al San Juan Carlos Borromeo, muy allegado a la Orden de San Juan de Dios, haciendo pandán el San Rafael. En la parte de arriba, en el segundo cuerpo, el San Miguel Arcángel y el Santo Ángel de la Guarda, y como culminación en el ático, una apoteosis del santo que, digamos, da título a la iglesia. Entornizando la capilla principal está la Virgen del Buen Suceso, es una imagen de candelero del siglo XVIII, posiblemente vinculada a la escuela genovesa, esa escuela genovesa que se afincó en Cádiz, que tanto hizo por esta ciudad, que sirvió a la vez, aparte de establecer esa cantidad de talleres y de escultores, para, digamos, pasar hacia el otro lado del Atlántico esa imaginería. Y tenemos también en la parte de abajo el manifestador, que ahora mismo está, digamos, descubierto, con un yacente perteneciente al museo de esta iglesia, que está en la parte de arriba, y que por motivo de la celebración de los fieles difuntos lo tenemos ahí expuesto. Hay que tener en cuenta de que, digamos, esta hermandad, cuando toma posesión de ella Fray Agustín Pérez de Valladolid, viene a enriquecer enormemente el patrimonio, digamos, no solamente de la congregación así, de San Juan de Dios, sino de la cofradía en sí, ¿no?, de la hermandad. Y por eso atesora el segundo museo más importante dentro de la ciudad, después del Museo Catedralicio. Es una cosa digna de resaltar y que yo invito, ¿verdad?, a todos los gaditanos que se acerquen a ella. A los laterales tenemos, en la parte del Evangelio, un altar neoclásico atribuido a Torcuato Benjumeda, que está entronizado por San Juan de Dios, una talla de Francisco de Villegas, y en el otro extremo tenemos, haciendo pandán, otro retablo exactamente del mismo autor, Torcuato Benjumeda, y un San José proveniente también de la escuela genovesa en Cádiz. Nos centramos ahora en uno de los altares más importantes que hay en esta iglesia. Precisamente estamos ante el altar del Arcángel San Rafael. El promotor, digamos, de este altar y de esta escultura fue el comerciante Ángel María de Neco. Estaba anteriormente en lo que sería el patio del hospital, y en la remodelación del neoclásico pues se incorpora al interior de la iglesia. La talla que la cual nos encontramos se puede decir sin lugar a dudas que es una de las más importantes que hay en la ciudad de Cádiz, comparable al Cristo de la Buena Muerte, comparable al San Vicente Ferrer, que está en clausura de las monjas descalzas de Montañés, o podemos también mencionar, por ejemplo, la Virgen, ¿verdad?, de Galeano, que está en el convento de las Madres Teresianas en Santa Teresa, el convento del Carmen. Viene a ser el máximo exponente de la escuela genovesa
creador, pues se puede decir, lo mismo que tenemos un referente en la escuela andaluza de Montañés, pues la escuela genovesa de italiana, te podemos decir que Antón María Maragliano es el máximo exponente que tenemos en Cádiz, varias imágenes de ella en San Fernando y en otras localidades, y que aquí viene a reflejar lo que es esa pericia o ese perfeccionismo que tenía estos artífices, inspirados siempre en modelos neoclásicos. Vemos el vuelo, digamos, de lo que es el vestido del arcángel. Le dedicó un maravilloso artículo que yo invito a que se lea a Alberto Campos Baeza, el amigo nuestro arquitecto de Cádiz, y yo creo que leyéndolo y visitando esta capilla y visionando lo que esta excelsa imagen, nos podemos hacer una idea de lo que significó la escuela genovesa y eso rica, digamos, patrimonio que tenemos en Cádiz, que por la, digamos, la proximidad del mar sirvió de vehículo no solamente entre naciones del centro Europa, sino de Italia y del resto de otras, digamos, capitales. Nos encontramos ahora en la capilla del Cabildo Municipal. Hay que tener en cuenta de que esta iglesia sirvió de catedral después del asalto anglo-holandés de 1596, y durante un tiempo, pues, las funciones de la catedral se hizo desde este centro. Hasta hace poco, pues incluso la toma de posesión de los obispos se hacía desde esta iglesia, y en procesión iban todos destinados hasta la catedral, donde se completaba, digamos, esa ceremonia. Lo que es la capilla principal está entronizada por una asunta al cielo, una escultura en línea, en madera policromada del siglo XVIII, posiblemente también genovesa. Antiguamente la entronizaba, y por periodo, digamos, circunstancial, un Cristo atado a la columna de Francisco de Villegas, que hoy está expuesto en una exposición en Madrid con motivo de platería mexicana. Y tenemos a los laterales la Virgen y San Juan. Pero lo más importante, digamos, de la capilla es este altar, donde vemos, digamos, en el frontal de la mesa el escudo, digamos, de la ciudad, porque aquí es donde se ve precisamente esa vinculación de esta capilla con el cabildo, digamos, municipal, ¿no? Tenemos a San Pedro, padre de la iglesia, y como dato distintivo, esas dos esculturas de San Servando y San Germán. Lo que es la configuración del retablo es muy parecido, digamos, como de modificaciones que tuvo posteriormente el altar mayor, y posiblemente sea de Juan González Herrera, con esas columnas, ¿verdad?, con esas salomónicas, con esa alusión, ¿verdad?, también a la Eucaristía, con los racimos de uva. Tenemos que decir de que, como máximo para destacar dentro de la iglesia, es la vinculación que tiene con la ciudad desde el principio, la vinculación que tiene tanto como el cabildo eclesiástico como municipal, y las funciones que desempeñó, como hemos dicho anteriormente. Para terminar, hay que quedar claro la importancia que tiene nuestra ciudad en cuanto a su patrimonio. Esa vinculación al ser puerto de mar, con ciudades del centro de Europa, ciudades italianas y ciudades de otro continente, como puede ser, por ejemplo, toda la parte de América, de Sudamérica en concreto, y que viene a engrandecer esta ciudad como un núcleo y un potencial que tenemos todos los gaditanos que resaltar, que tenemos que visitar para potenciar esa riqueza que tenemos, y sobre todo para custodiarla y traspasarla a generaciones futuras, para que esto permanezca y sirva, ¿verdad?, de enseñanza.